thank you Señor ministro de Comercio Exterior y Turismo, señora ministra de Cultura y señoras y señores ministros de Estado, señoras y señores congresistas, señora gobernadora regional de Lima, señoras y señores alcaldes provinciales y distritales. Apreciados miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, distinguidos representantes de los gremios de turismo y guías oficiales de turismo, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Esta noche, en una fecha tan importante en la que conmemoramos el Día Mundial del Turismo, es gratificante señalar que actualmente esta actividad constituye un motor del desarrollo y crecimiento económico y social en el mundo y, por supuesto, en nuestra querida patria. Si bien es cierto, como dijo el ministro de Comercio Exterior, que en cada consejo de ministros quizás sea un poco fastidiosa ahí exigiendo que se ejecute el presupuesto en un trabajo transparente, y quizá en los temas más importantes de cómo cortamos la brecha de la pobreza, no por ello dejamos de lado la actividad turística, cultural, medioambiental, que es tan importante para el logro de nuestro Perú de manera completa. En nuestro país, bendecido por un sinfín de maravillas en la costa, sierra y selva, como acabamos de ver, Machu Picchu, Paracas, Chavín, Chanchan, el lago Titicaca, el río Amazonas o el parque arqueológico Huascarán, Choquequirao. La actividad turística sigue mostrando una franca recuperación tras la pandemia del COVID-19 y luego de los conflictos que nosotros hemos tenido acá, pero también sobre el tema del camión climático, el Yaku y demás. Solo para dar cifras concretas, de enero a agosto de este año, el país atrajo más de un millón y medio de turistas. Y me refiero a turistas extranjeros, lo que significa un aumento del 33% respecto al año 2022. Esto porque hemos mostrado en esa responsabilidad como peruanos que teniendo a la patria en paz, podemos generar una mirada para afuera de seguridad y nos puedan visitar los turistas y conocer nuestro Perú. Con este avance se mantiene intacta nuestra confianza en que superaremos la meta anual de 2,2 millones de turistas en este año 2023, lo cual significará... Un ingreso de divisa superior a los tres mil millones de dólares. Por eso es tan importante que el Perú esté en ese movimiento económico, en calma, en paz y en el diálogo sincero que desde el gobierno ofrecemos a todos los sectores, a toda la sociedad. Porque dialogando podemos llegar a buenos acuerdos a pesar que podamos tener diferencias, pero si nos ponemos frente a frente sin poder buscar ese punto tan importante que es el diálogo, podremos, podríamos generar incertidumbre para afuera y eso hace daño al país. Necesitamos mayores divisas, necesitamos mayores inversiones, necesitamos mayor trabajo para todas y todos nuestros compatriotas para que de esa manera podamos tener todos una calidad de vida. De igual manera, con el turismo interno que fortalece la identidad nacional y el amor a la patria, se espera superar los 34 millones de viajes lo que generaría un movimiento económico de cerca de 5 mil millones de dólares. Igual en el turismo interno, si hay calma, si hay seguridad ciudadana que estamos afianzando en ese tema, podemos movilizarnos con más tranquilidad al interior de nuestro país. Estas proyecciones no serían posibles sin la importante labor que despliegan funcionarios y todos los peruanos involucrados en el sector, implementando estrategias de reactivación para consolidar al Perú como un destino multitemático, referente de reuniones internacionales y escenario de filmaciones de grandes producciones, como la que hemos visto uh, allá en Machu Picchu. Desde el Estado... Sabemos bien que nuestros atractivos turísticos dinamizan la economía local, generan trabajo e integran pueblos, hermanos y regiones circundantes, renovando en ellos el espíritu emprendedor que tan buenamente poseen, propiciando así su progreso y desarrollo. Así, el turismo tiene efectos concretos en la generación de empleo. Cada viaje implica contratos con empresas que tienen trabajadores que brindan servicios que tanto compromiso, que generan confianza y ganas de regresar. Cuando un turista nacional o extranjero viaja, siempre se regresa con un souvenir de nuestra artesanía. Es por eso que Perú invita y provoca a seguir viajando por nuestras regiones. Esta noche quiero hacer mención especial a las mujeres dedicadas a la actividad turística, no solo porque son la mayoría, sino porque día a día hacen de la experiencia del turista algo único que permite dejar un buen recuerdo y el deseo de un pronto retorno. Son sinónimo de emprendedurismo, de fortaleza, de ganas de sacar adelante a sus familias y al país, por supuesto mi reconocimiento a las mujeres del sector turismo. El mundo El mundo nos admira por todo lo que ya se ha construido, pero también por todo lo que queda por descubrir para nuestros turistas locales y extranjeros. Por eso Consideramos que una nueva fuente de orgullo, progreso y empleo será el proyecto que deseamos poner en vigencia, como es el mejoramiento de los servicios turísticos en el parque arqueológico de Choquequirao. Con este proyecto se diversificará la accesibilidad del monumento mediante el mejoramiento de los caminos de herradura y la implementación de un nuevo sistema de transporte multimodal a través de vías de acceso vehicular y la construcción de un sistema de transporte por cable. Trabajamos juntos para hacer realidad esta iniciativa y así generar más trabajo y oportunidades para todos. Hoy es también el momento especial para rendir homenaje a los guías oficiales de turismo, a los guardaparques de las áreas de reservas naturales a los investigadores de nuestro presente y de nuestro pasado, a las artesanas y artesanos que con sabiduría protegen nuestra herencia plasmándola en finas obras. También para toda la cadena de servicios que comprende pequeñas empresas, gremios y por supuesto a quienes servimos desde el Estado. A todos ellos saludo en esta celebración del Día Mundial del Turismo y pido seguir trabajando en unidad. El Perú ofrece a la humanidad una amplia diversidad de actividades turísticas para todos los gustos, necesidades e intereses. Turismo histórico, arqueológico, cultural y de costumbres, gastronómico, ecológico, recreativo, vivencial y de aventura, de color y de sabor invitamos al mundo a conocernos y saber que los vamos a recibir siempre, siempre con los brazos abiertos. el perú está de vuelta. sigamos creciendo y construyendo futuro. gracias al perú. chayanne isba en un solo corazón. muchas gracias. buenas noches.